Perfecto, mi dog. Y a ustedes también les decimos que nos empiecen a seguir en nuestro Instagram. Estamos como @doctor7.es. ¿Por qué? Porque ahí subimos las preguntas diarias de la Meditrivia para que también interactúe y se vaya informando de esa manera vaya conociendo más sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Correcto. Mi dog, entonces, sin más que decir, ¿les parece si vamos con la Meditrivia? Vamos de con la pregunta para que usted vaya a hacer su votación. A ver, la pregunta de hoy, mi doc, por favor. Claro. Haga el honor de leerla. El día de hoy, la Meditrivia dice así. El síndrome de Menier es una enfermedad que la trata A, el neurólogo, B, el audiólogo, C, el otorrinolaringólogo. Entonces, como siempre me dice la Lari, doc, no sea malito de poniendo en contexto. Vea. Entonces, hay mucha gente que en casa debe estar diciendo sí. Sí soy, sí, yo soy esa persona que me han dicho que tengo un síndrome de Menier. Como veremos el día de hoy, el síndrome de Menier, que es básicamente la sensación de que el paciente tiene un poco de mareo, a veces puede ser bastante grave, pero que viene con la audición disminuida. No todos los mareos vienen con disminución de la audición. Ya lo explicaremos un poquito más por el mecanismo de acción, pero si usted tiene esta parte del mareo, pero también tiene baja la audición o su familia se ha ido dando cuenta de que le sube más a Doctor 7 en el volumen, capaz que podría ser síndrome de Menier y es uno de los tipos de vértigo o de mareos que podemos tener. Y por eso, ¿quién ve esto? Lo ve el audiólogo porque se bajó la audición, lo ve el neurólogo porque tal vez tengo el mareo, o lo ve el otorrino porque es la audición y el mareo. ¿Qué dice la gente en la casa? ¿Qué es lo que usted ha visto con su experiencia? ¿Qué es lo que usted nos manifiesta? Así que participe en nuestro Instagram. Perfecto, mi dog. Voy a estar atenta, mi dog, al programa del día de hoy. Más le vale, porque sí, si no... Sí, sí, por supuesto. Y el diagnóstico, porque tengo una persona que pasa conmigo 24/7 que parece que es medio sordito. Ah, sí. Dog, sí, qué bestia. Le sube el volumen, sí, pero... claro. Es como que estuviéramos de cine, pero con el parlante aquí en la oreja. Qué claro, bestia. Claro, entonces ahí sí hay que estar medio pendiente. Sí, sí, sí. Voy a poner... A mí, es más, voy a ir a después claro, a... le pases el link. Al YouTube para repetirme el programa claro, para y que le paso vea. El link. Muy bien, muy bien. Y pues de paso, se puede le hacer. Paso el contacto suyo. De a una, ver. De una. Recuerden que nosotros estamos en MedInter, tu centro médico de medicina interna, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Teléfonos para la cita del 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para todos este tipo de problemas y los que hemos visto antes y los que tú te puedan estar quejando y que tú quieras una solución. Me agradó mucho, Milari, y te pongo en contexto que hay una persona que vino desde Jipijapa, así que un fuerte abrazo. Ay, qué bueno. Hizo el esfuerzo también, vino y también nos mandó muchos saludos, así que vamos a mandar también unas fotitos de algunos pacientes que llegan, se toman unas fotitos porque quieren estar y te mandan muchos saludos a la niña alta que trabaja con usted. O sea, la niña alta. Prohibido los tacos, pero ya saben que no hacen caso. Así que no, muchísimas gracias a ustedes. No, y eso estoy claro. Con un taco chiquito. Casi, ¿verdad? Casi flat si para ella, casi flat. Claro, ay, casi muchísimas flat. Gracias, gracias por su cariño, gracias por su audiencia, que sabe que eso nos motiva a seguir día a día llevándole siempre los mejores temas, por supuesto, de la mano del doc, que él es el que siempre nos dice, a ver, este tema va a pegar. Y nosotros, pues bueno, y pero yo que, de mi parte claro, lo estudio claro, pero y aquí lo hablamos lo para que ustedes. Ustedes no saben es que lo que nos aterrizan en cuanto a las preguntas y a llevar el mensaje para ustedes, correcto, la Lari. Porque a veces, claro, uno tiene la tendencia como que dice más a la parte técnica, pero en cambio, tanto en producción, tanto la Lari, entonces dice, a ver, ratito, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo ideal. Así que llámenos, escríbanos, mándenos sus mensajes, que eso también nos ayuda mucho para manejar bien el programa. Perfecto, mi doc. Con esto nos vamos a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos con más de Doctor 7. El día de hoy hablamos de los mareos. ¿Cuáles son las causas que podrían causar? Lo, no, ahí valga la redundancia, ahí ya me fui. Ya volvemos. Minuto del mito, señores, así que atención todos en casa. ¿Es verdad o es falso que los mareos por vértigo, posicional, periférico, benigno, no se pueden curar? Ajá, usted me dirá, Larisa, ¿te aprendiste todo eso? Para que vea pero que una tiene supuesto. Sus secretitos, mi doc. Pero a ver, explíquenme checkpoint en palabras. Checkpoint, pack. Sí, checkpoint, boom. ¿Por qué? Porque este nombre es súper largo, ¿no?
vértigo, o sea, sensación de que me mareo, ¿no es cierto? Posicional, ¿por qué? Porque si me levanto bruscamente o me cambio de posición, me mareo más. Periférico, porque vamos a ver el día de hoy la diferencia entre ser central, o sea, del sistema nervioso central, o que sea del oído medio, que es periférico. Y benigno, porque eventualmente se restituye completamente la salud del paciente después de un tiempo, o sea, hay una recuperación completa. Okay. Entonces, vértigo, posicional, periférico, benigno, lo que tú acabas de decir. La idea es, hay mucha gente que dice, nunca me he curado de esto. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es verdad que puede llegar a curarse o es mentira que puede llegar a curarse? Así que el día de hoy vamos a aprender esta parte. Y hablando de esto, yo conozco casos de personas que toda su vida han vivido con mareos y ya lo normalizan y lo forman parte de su vida. ¿Está bien eso o está mal? No, por eso te digo, o sea, ¿qué tan bueno va a ser alguien que tenga un mareo? Que eventualmente, si el mareo te pasa, por ejemplo, en tu casa, en tu sillón, cerca de tu cama, perfecto. Pero si te pasa en un filo de piscina, si te pasa en un filo de vereda, si te pasa en un barandal, si te pasa en mientras una... conduces. O sea, exactamente, porque el problema del vértigo no es tanto el vértigo en sí, sino qué puede causar el vértigo. Y eso es lo que vamos a ver justamente. Por eso te decía, es parte de una enfermedad y que hay que controlarla. Entonces, es muy importante que el día de hoy te quedes con nosotros para... aprender específicamente esta parte del vértigo. Mareos. Entonces, eventualmente, lo primero que siempre les decimos, y para empezar el día de hoy, lo primero, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo que pasa normalmente en el cuerpo para poder entender? Si usted ha tenido, como este dibujito, la sensación de mareo, ¿no es cierto?, con sudoración, con malestar, se me pone medio verde, amarillento, pálido, y tiene la sensación de querer vomitar, eso es generalmente un mareo. Eventualmente hay los mareos que van desde, por ejemplo, los mareos propios del embarazo, ¿no es cierto?, por unos cambios funcionales, hasta los mareos después de un trauma craneoencefálico, de algún tipo de lesión a nivel cerebral. Entonces, lo más importante es saber cuáles son los órganos que controlan la parte del equilibrio en mi cuerpo. ¿Cuáles son aquellos que me permiten saber si estoy de pie, si estoy sentado, si estoy recostado, si tengo algo a la izquierda, algo a la derecha? Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar ustedes por qué en la noche, cuando se levantan, por ejemplo, al baño a orinar, no necesitan tener los ojos completamente abiertos y ustedes tienen esta parte de caminar durante la noche y no caerse? Se llama propiocepción, o sea, que yo con mis talones, por ejemplo, y con las plantas de mis pies, puedo saber si es que mi piso está regular, irregular, sé si mis dedos están hacia arriba, hacia abajo, si están al un lado o al otro, sin necesidad de verlos. Okay. ¿Por qué? Porque se llama propiocepción. Entonces, en mi cuerpo hay dos partes súper importantes. La una está a nivel central. Sí, señores, a nivel, este es el cerebro, ¿no es cierto? Pero en la parte posterior tenemos esta parte que se llama el árbol de la vida, o sea, el cerebelo. En la parte cerebelo, de atrás. Exactamente, esta bolita que está en la parte cabeza. De atrás, okay. De la cabeza, que generalmente es el que controla con varios de los nervios que salen desde él, van a controlar la parte de la propiocepción, la parte ocular también, para que usted sepa cómo está la parte de los objetos y que controla también la parte, entre otras cosas, controla el equilibrio desde el punto de vista central. Pero también hay otro órgano muy importante que implica la parte del mareo. La gente que a veces, o los niños, por ejemplo, que por jugar se cierran la nariz y pujan con la boca cerrada para tratar de empujar el aire, a veces pueden marearse cuando hacen esto. Cuando ustedes ven a un niño que de forma graciosa hacen las fiestas así, ¿no es cierto? ¿Han visto que después ¡poc! Se cae? ¿Por qué nos da el mareo cuando giramos bruscamente? Es porque a nivel, si ustedes entran, este es el oído, y es la oreja, mejor dicho, el oído, nosotros podemos observar hasta la parte de la membrana timpánica. Y la membrana timpánica, después de ella, o sea, adentro, en lo que se llama el oído medio, tenemos los huesecillos propios que hacen la funcionalidad de tomar todas las vibraciones y convertirlas en una señal para saber la parte del sonido. Entonces, una cosa es la conducción y otra cosa es la neuropercepción. Entonces, y después, detrás de estos huesecillos propios del oído, tenemos la parte que se llama un caracol. ¿Sí ves que parece un caracol esta parte de aquí? Entonces, eventualmente... Es la parte interna del oído. Exactamente, es el oído interno. Y esta parte tiene tres de estos canalículos que son a manera de unos anillos que entre los tres están unidos a una base que está hacia el oído medio. Estos canalículos, dentro de los canalículos, tiene una especie de unas piedritas chiquitas.
Entonces, si usted, cerrado los ojos, puede saber que está recostado, que está de pie, que está inclinado hacia adelante, que está inclinado hacia atrás, que está al un lado o está al otro, ¿sabe por qué es? Es porque usted, en esta parte de los canalículos, hay un líquido que se llama la endolinfa. ¿Qué significa? Es una agüita. Para que me entiendan mejor, Larry, ustedes han visto tal vez lo que utilizan nuestros amigos, los maestros albañiles, para poner niveladas las cosas, el nivel. Sí, sí, sí. Entonces, el nivel me sirve para que esta gotita de agua se vaya para acá o se vaya para acá hasta que esté en el centro, ¿no es cierto? Lo mismo pasa a nivel de estos canalículos. Tiene que estar completamente centrada la presión interna para que la parte de estas piedrillas o de estos otolitos estén adecuados. Mientras eso esté así adecuado como el nivel de nuestros amigos albañiles, pues yo puedo saber con los ojos cerrados si es que estoy recostado, de pie, de lado o lo que sea. Cuando esto se altera, por ejemplo, si tú eres rinítico alérgico, si tú tienes sinusitis, si te da una gripe, podrías tener alteración, porque esta parte se llama la trompa de Eustaquio y es la que comunica la garganta, aquí está la úvula, con el oído. Por eso, si ustedes pueden hacer, tratar de meter el aire, o cuando ustedes tienen gripe, generalmente pueden tener la sensación de que hay burbujitas o moco a nivel del oído medio. ¿Por qué? Porque hay este conducto. Entonces, cualquier tipo de eventualidad que inflame, sea la garganta, sea la nariz o sea el mismo oído, podría cambiar las presiones a este nivel y puede ir acompañado de vértigo. Entonces, el oído medio tiene dos funciones. Una, la audición. Y dos, el equilibrio. Entonces, hablamos de mareos o de vértigos centrales cuando es de la parte del cerebelo, y periféricos, porque está afuera, cuando hablamos del oído medio. Ahora aquí tengo mi duda, Doc. Entonces, ¿es mito lo que nos han dicho las abuelitas, las mamás en casa, de que te mareaste, tienes anemia? Claro. Te mareaste, tienes colesterol. Ah, bueno, es que eventualmente sí puede pasar. ¿Por qué? Adivina por qué los abuelitos, sin ser médicos, tienen un poquito de razón en algunas cosas que dicen, por la experiencia que tienen. ¿Qué crees que le alimenta a estos tejidos para que tengan oxigenación adecuada? Adivina. Los vasitos sanguíneos, ¿no es cierto? Ah, entonces. ¿Y qué viene por los vasos? ¿Qué viene por los vasos sanguíneos? Vienen la sangre y los glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene anemia? Tiene menos cantidad de glóbulos rojos, tiene menos oxigenación y podría tal vez molestar y manifestarse como un acompañante. No en todos los anémicos, pero podría tener una relación no directa, pero sí indirecta. Entonces podríamos tomarlo como normal, por ejemplo, si me da una gripe, una influenza, porque también imagino que involucra parte de inflamación de toda esa parte del oído. Por eso, lo que quiero que ustedes entiendan en casa es que aparte de esta endolinfa o este líquido, yo tengo acá dentro unas presiones como esta burbujita de gas. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene influenza, virus sincitial respiratorio, tiene COVID, tiene gripe normal, cualquier cosa que aumente el moco, y que si yo corto esta parte, Larry, y le pongo de frente, ese es un tubo. Entonces, con el moco lo que hace es cerrar la cantidad de aire que hay o de luz que hay ahí. Entonces, aumenta la presión y puede cambiar esta parte. Por eso es muy importante. ¿Y cuál es el otro punto? Recuerda que esto es a nivel del oído y esta parte es a nivel central, pero que tiene conexión ¿con qué? Con la parte ocular, o sea, acá están los ojitos. Por eso, si a un paciente, como los niños que están yendo en el carro, y uno dice, papito, para que no te marees, por favor, ve al frente. Pero el guambra no, el guambra hace esto y quiere ver. Va en la entonces, ventana. Claro, no puede ubicar el objeto y entonces con eso se marea. Da un estímulo hacia la parte posterior, produce la sensación de mareo y ahí viene la palidez, la sensación de náusea, el vómito inclusive. Por eso muchas veces en algunos transportes, por ejemplo las canoas, los botes, es muy frecuente que en algunos inclusive transportes, por más cortitos que sean, 10 minutos de canoa, la gente pueda vomitar porque se siente que está completamente inestable. Y lo mismo aplica para la gente que se sube a un avión con un síndrome gripal. Puede aumentar tanto la presión de la despresurización del avión que el aire empieza a subir por aquí, da una presión tan alta que los niños pueden llorar en los aviones. Usted,
que ha tenido dolor, ese dolor como que se le fuera a estallar los tímpanos. Sí, porque está con una presión muy alta en la parte interna. Vamos perfecto, con mensajes. Amigo, tenemos mensajes. Ya sabe que tiene que seguir escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp. A correcto. Ver, el primer mensaje, mi doc. Buenas tardes, doctor, por favor, ¿cuáles son los tipos de mareos? ¿Es lo mismo el vértigo o que el vértigo o son cosas diferentes? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, un poquito respondiendo a tu pregunta. Cuando hablamos a veces de mareo y de vértigo, estamos hablando de la misma situación. Simplemente que el uno es un término mucho más técnico específicamente y que eventualmente los tipos pueden ser de varias causas. Pueden ser del sistema nervioso central, eventualmente, pueden ser de la parte periférica, eventualmente, e inclusive pueden ser a nivel de la parte ocular. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también pueden haber medicamentos que causen náusea, sensación de mareo o vértigo. Y eso es lo que vamos a ver, porque va a haber algunas causalidades. Ok, mi doc, ¿tenemos más preguntas? Claro que sí. Buenas tardes, doctor, qué lindo es verles todos los días. Ay, muchísimas gracias. Es lindo para nosotros leer tu mensaje. Tengo 45 años y casi todos los días me mareo. Me han dicho que es porque no escucho bien. Por favor, ¿qué puedo hacer? Me están realizando unos audífonos para eso. ¿Qué puedo hacer hasta que me los entreguen? Claro, por eso muchísimas gracias. Sería importantísimo que siempre que nos tengan estas preguntas, llamen para podernos darnos un poquito más los detalles. Por ejemplo, su edad, si es que tiene hipertensión, si es que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, yo tengo dificultad en la audición. Ha de ser porque el oído está tapado de cera, que puede ser una de las causas. Pero si es que la falta de audición en un paciente adulto mayor, hay que ver algunas cosas. Por ejemplo, que el tímpano no tenga perforaciones, que no tenga lesiones a este nivel. Sí, hay que ver que también no haya tapón mucoso, ceroso, perdón. A veces limpiamos la cera y listo, se fue la baja de la audición. Pero si a veces yo reviso y eso está limpiecito, puede haber cambios a nivel del tímpano o... Así como hay articulaciones que se van desgastando con el tiempo, las articulaciones de los huesos propios del oído pueden también adosarse, ya no moverse tanto. Entonces ya no van a tener la misma percepción de las señales para producir la señal de audición. O lo otro es que hay algún tipo de cambio a nivel neurológico. Por eso es súper importante ver si es que es también la lesión de un trauma acústico. Última pregunta y nos vamos a la pausa. Encantado, buenas claro tardes que sí. Al mejor programa de TV. Me gusta mucho Hola. Verlos. Por favor, doctor Carlitos, ¿el mareo puede causar reflujo? Yo viajo todos los fines de semana a Santo Domingo y siempre termino mareado y con reflujo. Gracias por su Muy respuesta. Muy buena pregunta. Lo que hay que ver es, por ejemplo, cuando yo tengo de viaje, ¿no es cierto? Cuando yo voy de viaje, generalmente puedo tener esta percepción de querer estar revisando o viendo hacia la parte de la carretera y todo se mueve. Entonces, por eso, cuando hay una carretera muy insinuosa, por ejemplo, hay carreteras en nuestro país, la bajada a Santo Domingo, por ejemplo, de los Áchilas, donde que vemos que hay muchas curvas, nosotros vamos a tener un juego a nivel de la parte visual y esto puede hacer que se ponga pálida, que tenga náusea y que eventualmente haya un estímulo y por eso puede haber reflujo y sí puede haber una relación casi directa también con la sensación de arcada y de náusea. Milani. Yo tengo pregunta, mi dog, aquí, como la escuelita, ¿no? Alzando claro. la mano para preguntar. Dígamelo. En este caso de los viajes y los mareos y muchas veces los padres dan a los niños algún tipo de pastilla para evitar eso. ¿Qué es lo que causa esta pastilla para que a los niños no les dé mareo? Correcto. Te adelantas un poco la parte del manejo y el tratamiento, pero recuerda que esto es un evento donde estoy muy consciente sobre todo. Entonces, medicamentos que generalmente son para las alergias, como los antihistamínicos, tienen un efecto antivertiginoso porque van a regular la información que llega hasta el oído medio. Entonces, hacen que sea menos perceptible este cambio brusco de posicionalidad y que vaya estabilizando sobre todo esta parte de aquí. Entonces, voy estabilizando este nivel que tengo y entonces, obviamente, va disminuyendo la sensación de náusea y vómito. Pero lo veremos un poquito más en la en parte el tratamiento. Del tratamiento. Ok, mi dog, nos damos una pequeña pausa y ya regresamos en 2 minutos, así que no se vaya porque ¿con qué regresamos? Regresamos con los síntomas, los signos y el diagnóstico. Perfecto, ya volvemos.
No, yo iba a decir que buena salsa, pero no es salsa, ¿qué es esto? Ah, merengue. Sí, sí lo sabía. O sea, uno la de los no referentes mundiales a nivel del mundo en cuanto a merengue, Elvis Crespo. Eso, mi Doc. Mi Doc, ¿qué le parece si vamos a estar al tanto de cómo van los porcentajes de respecto a la meditrivia claro del día sí de hoy? A ver, vámonos. Veamos. El síndrome de Menier es una enfermedad que la trata. El neurólogo, 20%, Doc. El audiólogo, 20%. Y el otro, y me dejó la otorrinolaringólogo. A ver, lo repito ya. Claro. El otorrinolaringólogo. Eso. El otorrinolaringólogo. Claro, el otorrinolaringólogo, 60%. ¿Qué dice usted? Tiene todavía aún la mitad del programa para claro que haga sus respectivas votaciones. Correcto. En nuestro Instagram. Estamos como @doctor7.es. Ya sabe que también estamos en ecuadortv.es, mi doctor. Sí, a ver, diga esternocleidomastoideo. No, y no, peor, no puedo. No, si yo... Ok, entonces, Milari, así muchas nomás veces soy... cuando hablamos de la parte del mareo, uno dice, ¿y síntomas de qué? Si ya estoy mareado, estoy con mareo. No, no, el problema es que el mareo puede ser el síntoma principal de algo o puede ser el acompañante de algo. Por ejemplo, si tú te tomas medicamentos y entre ellos hay un medicamento que se llama tramadol. El tramadol es un medicamento para el dolor que viene en gotas, en tabletas, que viene en inyecciones, que se puede poner de algunas vías de administración, pero que generalmente tiene como un efecto secundario reconocible cuando la dosis es demasiado alta para el paciente, náuseas, vómitos y mareo. Entonces, eventualmente, aquí no está dañado ni el oído medio, no está dañado el cerebelo. Pero, en cambio, por la acción o por el mecanismo de acción, altera la funcionalidad y hace que el paciente tenga esta sensación de náusea y de vómito. Sí, me ha pasado, Doc. Correcto. Y no se va enseguida. Entonces, hay mucha gente que dice, uy, no, eso ni me dé, porque a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía le dio... No, no, o sea, una cosa es que le haya dado a ella... pero puede que a usted, en la dosis adecuada e indicada, no pase no eso. Así que no le tenga aberrancia a la medicación, siempre que sea buena, bien manejada. Otro, específicamente, ¿cuál es el otro causal? Los... lentes. Lentes. Entonces, muchas veces, los pacientes empiezan a hacer mucho esfuerzo a nivel de los ojitos. Y acuérdate que es un lente que tenemos dentro del ojo que me permite tener la percepción. Entonces, muchas veces cuando empieza a tener problemas de lentes, puede haber la sensación de que todo está o más lejos o más cerca y esto puede marear a los pacientes y puede doler la cabeza también. ¿Por qué? Porque ahora entenderán que la estimulación se va hacia nivel central, hacia la parte occipital. Por eso pueden tener dolor de cabeza, molestias visuales y la sensación de mareo también. Entonces, cuidado con los niños. Los niños pequeños, así estén a nivel del jardín, de la escuelita en primaria, pueden tener algún tipo de problemas. A veces les duele la cabeza, se marean, están muy, muy mareados generalmente en los viajes, inclusive en viajes muy cortitos internos. Hay que revisar también la parte de los lentes o la parte de la visión. ¿A qué más puede acompañar? Por ejemplo, cuando hay inmersiones, hay gente que se va y bucea. Entonces, muchas veces que buceamos, sentimos como que hay un cambio a nivel del oído y eventualmente puede haber, porque se cambiaron las presiones también acá. Todos los síntomas gripales, todos los que tengan congestión, sinusitis, rinitis, faringitis, laringitis, otitis internas, otitis externas. Puede traer mareo. Claro, cuando hay la parte purulenta que rompe los tímpanos también, hay niños que tienen secreciones por los oídos, a veces por este tipo de infecciones, también pueden tener mareos. Los pacientes que tengan infecciones, hay muchas mujeres que tienen infecciones de vías urinarias que por irritación también se inflama la parte occipital y también puede dar sensación de náusea, mareo y vómito. Entonces tengan mucho cuidado y las deshidrataciones. Por eso tú bien mencionabas, hay gente que por ejemplo sale a caminar, sale a hacer ejercicio y de pronto se deshidratan tanto que se baja la cantidad de esta endolinfa o esta perilinfa, se altera esta parte del nivel y después de un trote, de una carrera, están mareados, sí, están decaídos y pueden desmayarse inclusive. Ah, ¡ajá! Mire usted. Así que mire la parte importante, por eso. Oiga, amigo, ahora, en este caso, hablando de específicamente, no sé si llamarlo personas más propensas a tener este tipo de mareos, o se puede presentar, o en qué casos se podría presentar los mareos en personas, por ejemplo, que tengan diabetes, hipertensión. Excelente pregunta, Milagro.
capilari? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ahí vamos, en cambio, ya a la parte de los tipos de mareos. Ah, por ejemplo, okay, lo que tú hablas, todo lo que podría ser de oído medio, o sea, que sea periférico, generalmente le da más a los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Por ejemplo, los tipos de mareos. Acuérdate que hemos hablado inclusive de esta parte de las neuralgias de Arnold, de las neuritis, que son en la parte occipital. También tienen una rama que pueden inflamar el oído medio. Entonces, generalmente estas de acá son normalmente asociadas a gente más joven. ¿Por qué? Porque son catalogados como estos vértigos o este vértigo periférico posicional benigno en la mayoría de casos. Cuando tienen disminución de la audición, generalmente entra la parte del síndrome de Meniere. ¿Qué significa? Que muchas veces ya se altera esta parte de la neuroconducción y la neuropercepción, y el paciente ya no solamente tiene el mareo, sino tiene una baja importante de la audición. Recuerde usted que inclusive puede tener algún tipo de trombosis o inflamación de alguno de los vasos sanguíneos que llevan la sangre al oído medio, y puede haber, por ejemplo, en pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunológicas, uno de los síntomas que perdió la audición bruscamente de uno de los oídos, uh-huh, y también se estuvo mareando. Entonces, también es importante. Entonces, esta de acá, generalmente en gente más joven, ¿no es cierto? Pero en cambio, como bien dice la Lari, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos, hipertensos, que tengan el colesterol elevado, que tengan problemas circulatorios? Generalmente puede ser en este lado de acá. ¿Por qué? Porque es más fácil que los vasos sanguíneos que llegan a este nivel puedan taparse. Entonces, los tipos, por ejemplo, como trombosis, como estos coágulos que se forman, entonces pueden formar aquí infartos del cerebelo, o sea, zonas del cerebelo que no tienen circulación y hay neuronas que se mueren. Entonces, generalmente son más en pacientes de edad adulta mayor o pacientes como con comorbilidades. Perfecto, mi doc. Más mensajitos. Vámonos. A ver, doctor, buenos días. Tengo 36 años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabe que estamos en YouTube, cierto, también. Cierto. Tengo 36 años y estoy embarazada y casi todos los días me mareo. ¿Es peligroso para el embarazo o es normal, por favor? Muchísimas gracias. Generalmente los mareos del embarazo o las náuseas del embarazo son muy normales por los cambios a nivel hormonal que tiene la dama. Esto genera muchos cambios, tanto a nivel del oído medio, tanto a nivel de la parte neurológica, pero no porque sea una enfermedad per se, sino que hay cambios tan bruscos que hacen que inclusive aumente la acidez gástrica, disminuye el movimiento intestinal, hay la sensación de llenura, esto inflama en el reflujo, puede haber inclusive la sensación de que todo le cause los olores, todo lo que sean estímulos nerviosos podrían causar la sensación de náusea. No va a pasar nada con tu bebé. Tu bebé va a estar completamente sano, estable, él está en su burbujita, él está en su útero sin ningún tipo de inconveniente, así que por eso no te preocupes. Además que son normalmente síntomas que van a pasar antes o hasta la semana 20, cuando ya está estabilizado completamente la parte hormonal tuya. La progesterona ha hecho lo tuyo, estás muy estable. Generalmente ceden completamente la parte de las náuseas del embarazo. Ok, mi doc. Otra pregunta, doctor, ¿qué se puede hacer si un niño se marea cuando sale de la piscina? A mi hijo le sucede eso cada vez que vamos. Sale mareado, por favor. Tiene 11 años. Muchísimas gracias. Lo que hemos dicho. Entonces, si estamos en la parte del problema mareo, ¿hacia dónde me voy cuando es gente joven? ¿Hacia acá, lo central, o me voy a lo periférico? A ver, la gente en casa, responda. A ver, ¿a dónde quieren? ¿A dónde quieren? Vamos, 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 vamos. Votación, votación, eso, además de la meditrivia. Eso, muy bien. Entonces, si eventualmente vemos que es un niño, que eventualmente hay que ver, ¿qué es lo que pasa cuando yo entro a la piscina? Puede taparse los oídos, puede taparse la nariz, puede ser un niño rinítico que esté haciendo algún tipo de cambio que eventualmente me aumente la presión a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primerito tiene que hacerle ver con el otorrino. ¿Por qué? Porque eventualmente puede que tenga algún tipo de molestia. Las amígdalas inflamadas, puede que tenga rinitis alérgica, puede que tenga mucosidad, y eso le está causando muchas molestias. De hecho, recuerden ustedes que hay muchas personas que para poder utilizar la piscina, ¿qué es lo que hacen? Tapones de oído, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Tapones nasales, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que también, ¿para qué? Para evitar los cambios de presión. Por eso, más bien, recuerden ustedes, si estamos en el problema, me mareo, ¿y qué hago? ¿Será que me va a dar un derrame cerebral? ¿Qué edad tiene? ¿20? No, probablemente. ¿Qué edad tiene?
60 y soy hipertenso y soy diabético. Ah, ok, capaz que voy para acá. Entonces tengan mucho cuidado porque eso también tiene mucho que ver para los mareos. La última, mi doctor. Vámonos. Si mis oídos están inflamados, ¿puede ser causante de mis mareos? Pero por supuesto, si los oídos están inflamados, infectados, irritados, recuerde usted que no es muy bueno meterse el cotonete. El cotonete o el hisopo tiene justamente una forma media anatómica. ¿Para qué? Para que este punto del vientre, del hisopo, se quede aquí, en la parte externa, porque solamente el hisopo llega acá y lo que hace es absorber el exceso de líquido. Lo que hacen ustedes, o lo que hacen los que utilizan esto, es meter este hisopo hasta acá. Entonces termina lesionando las paredes, porque es algo que no está para eso. Entonces recuerden que no es necesidad de que ustedes estén raspando la cera. Si no, solamente lo pongo hasta donde quepa esta parte de aquí, o sea, aquí debería estar el oído, y esto se encarga de absorber con el algodón el exceso de líquido. Okay. Por eso hay muchas personas que dicen, no, es que tengo mucha cera. Claro, la cera es protectora. La cera evita que se metan insectos, que se meta polvo, que se meta arena, que se meta cualquier tipo de cosa a nivel del oído medio. No necesidad que usted le raspe con una cuchara para sacársela. Ok, Doc, entonces continuamos. Entonces, cuando vemos esto, ustedes ya tienen que ir definiendo qué tipo de mareo tengo, pero de acuerdo a varios factores. Esto está acompañando a algo más. Entonces, si eventualmente usted tiene el problema, me mareo, estoy con sensación de vértigo, estoy con sensación de inestabilidad, tengo que saber, ¿las cosas me dan la vuelta o yo siento que doy la vuelta alrededor de las cosas? Porque eso podría inclusive ser causante del oído medio o las partes de la parte cerebral. Entonces, lo primero es eso. Segundo, ¿qué tipo de exámenes? Clínicas, señores. O sea, la evaluación. Por ejemplo, cuando el motivo de consulta, Milari, para la gente que me llama siempre y que dice, doctor, podríamos tener una teleconsulta porque yo estoy en Ambato. Les digo, ok, ¿cuál es el motivo de consulta? Vértigo. No puedo hacerle una consulta por vértigo si es que no puedo verlo, porque necesito hacer una evaluación del paciente. Ah, ¿okay? Ok. Entonces necesito evaluar. Entonces, normalmente la parte es clínica. ¿Cuánto tiempo de evolución? ¿Qué ha pasado? ¿Qué síntomas acompañantes tiene? ¿Se ha mareado? ¿Se ha caído? ¿Ha llegado al vómito? ¿Tiene dolor de cuello? ¿Tiene dolor de la cabeza? ¿Tiene neuralgia? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces hacemos un diagnóstico. Y lo más importante, el examen físico. ¿Por qué? Porque si el paciente que viene con un vértigo periférico, va a presentar lo que se llama nistagmus. ¿Has escuchado esa palabra? En mi vida, ya. Doc. El nistagmus. Primera vez. Es un movimiento ocular que eventualmente cuando tú, por ejemplo, con la pluma, ¿ya? Ah, ya que se le mueve el ojo. Exactamente. Ay, entonces, ya. Si ustedes están frente al paciente, ¿ok? Y lo que hacen es girar para acá al paciente. O sea, acá va a ver el paciente debería hacer una mirada, o sea, sin mover la cabeza, hacer esto. Mirar directamente hasta acá. Ok, o sea, los ojos hacen esto. A ver, conmigo haga el ejercicio. Por eso, voy a explicarle a ellos para que busquen qué va a doler. Ya, está pero, bien. Entonces, el problema es que voy a ver para acá y los ojos deberían hacer esto, sin mover la cabeza. O sea, esto ahorita lo hago. Pero si es que los ojos están con vértigo o con mareo, lo que van a hacer para ver esto acá es hacer esto y hasta ubicarlo se van a mover. Ese movimiento oscilatorio se llama nistagmus. Cuando es horizontal, o sea, de un lado al otro, puede ser de oído medio. Pero si hago este movimiento y el ojo se mueve de arriba a abajo, o sea, vertical, podría ser central y mucho más grave. Entonces, si yo a Lari le digo, vamos a ponchar los ojos de la Lari, ¿no es cierto? Entonces, la Lari va a ver solamente la parte azul. No va a mover la cabeza, solamente los ojos. La tapita. Solamente a la parte azul, ¿ok? Si es que yo hago esto, vamos a ver, siga a Lari. Ven ustedes que, en este caso, por ejemplo, Larisa enfoca bastante bien. Pero si yo hago mucho más rápido. No, exactamente. Si vieron ustedes, entonces hay un latido, pero eso se llama un nistagmus agotable, que puede ser de los dos lados, o sea, puede ser de ambos ojos, puede ser de un solo ojo, puede ser que no se agote y el paciente se queda con los ojos así. Entonces, dependiendo de eso, eso lo vemos en la parte clínica, ¿ok? Ok. ¿Y cuál es la otra diferencia importante? Cuando hacemos la parte del nistagmus o del mareo, cuando el paciente tiene un vértigo periférico, por eso se llama benigno, porque haciendo algunas maniobras o alguna medicación, el paciente regresa a estar normal. Pero el paciente adulto mayor, hipertenso, diabético, mal compensado, que tenga algún tipo de estos derrames o de estas trombosis del cerebelo, en cambio no puede mantenerse estable porque no tiene la conducción adecuada y no se pueden recuperar.
Entonces ellos tienen una caminata que normalmente se lo llama en estrella, ¿ok? Porque el paciente empieza a caminar y no puede estar en el mismo sitio y se caen, tienen lesiones. Entonces, ¿los dos se pueden caer? Claro que sí. ¿Cuál me preocuparía más? Generalmente la parte central. ¿Por qué? Porque son pacientes mucho más frágiles. Son pacientes de edad, pacientes con polipatología, con mucha medicación, tienen osteoporosis, tienen osteopenia, pueden fracturarse y fallecer el 20% en menos de un año. Y eso es lo que mismo que podría causar, mi doc, las personas que beben alcohol. Correcto. Causa la misma función. Entonces, ¿por qué me mareo cuando tengo la parte de alcohol? Aparte de que tengo una neurointoxicación, una neuroinflamación, también tengo una deshidratación muy brusca. Por eso, ¿qué es lo que tenemos al siguiente día de una resaca brutal? Chuchaqui, ratón, como les llamen, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, guayabo en otros lados. Porque resaca. Resaca, porque me deshidrato tanto que tengo menos endolifa, está con alteraciones aquí y no puedo controlar bastante bien. Por eso, náusea, vómito, mareo y lo mejor que va es la deshidratación. No estoy diciendo que chupen hidratados, pero en todo caso, ahí va. ¿No es cierto? Ok, mi doc. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con el tratamiento, ¿verdad? Correcto. Hay tratamiento para y manejo de los mareos y de los vértigos. Ya volvemos. Pasos prohibidos que yo intento bailar y usted me raya ahí completamente. Mi doc, para finalizar el programa, al ritmo de la salsa. Claro que sí. Tratamiento. Una cosita importante, nos estaban preguntando por aquí, ¿qué es la neuritis vertiginosa? Recuerden que como este es un sistema nervioso, o sea, son partes también de percepción, de señales, muchas veces algunos de los cablecitos que van hacia la parte del oído medio, que generalmente es el segundo par, normalmente puede estar inflamado. Entonces una neuralgia, una neuritis puede alterar la parte del oído medio y puede dar el vértigo o la parte vertiginosa. Por eso se llama neuritis vertiginosa y muchas veces va acompañada de dolor inclusive, ¿ok? Entonces, para el tratamiento, lo primero es recordar que el mareo, ¿sí? O la sensación de estar mareado o con vértigo no es una enfermedad per se, o sea, por sí sola, sino que es parte de algo más. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos es lo mismo que cuando hay una inflamación o una infección. O sea, cuando hay la fiebre, por ejemplo, no tratas la fiebre, tratas del causal. Entonces, si es que tengo una infección del oído, si es que tengo una sinusitis, si tengo una rinitis, si tengo cualquier tipo de cambio, lo primero para poder controlar el mareo es controlar la infección, controlar la inflamación. En el caso de que sea por los lentes, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Medidas visuales, cambiar los lentes, hacer un chequeo, una revisión. Si es que es por parte cerebelar, tendré que hacer un control adecuado de los pacientes con el médico de cabecera para saber si es que es isquémico, si es que es hemorrágico, si es que es por un coágulo, si es que es por un vasito que se rompió y ver probablemente. Entonces, lo primero es buscar la causalidad. Pero si es que ya es alguien que tiene un diagnóstico, por ejemplo, yo cada vez que manejo o que voy de copiloto o que voy, en carreteras como la de Santo Domingo, Salchiras, me sé marear, ok, entonces yo puedo tomar medicamentos profilácticos para disminuir la inflamación a nivel del oído medio y que no tenga esa sensación incómoda. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con la gente que dice, me voy a ir en un bote, me voy a ir a Galápagos, me voy a ir al oriente a una canoa, me voy a ir en algo que no sea estable, también se les puede dar medicación que mejore la parte inflamatoria como efecto secundario de algo. Por ejemplo, los antihistamínicos dan sueño y por eso aletargan mucho y hacen que los estímulos sean más lentos. Ajá. Entonces, por eso los niños, cuando uno dice, no quiero que vomite, papito, entonces hay medicamentos que uno le puede dar a los niños que son bastante seguros, bastante adecuados y que de hecho ya vienen en dosis. No puede tragar, no puede tomar. Ok, hay pastillitas que se pueden disolver en la boca y que eventualmente me puede ayudar muchísimo. Cuando ya es diagnosticado un paciente con algún tipo de problema isquémico cerebral o cerebelar, el tratamiento es mucho más complejo, porque hay que ver cuánto dañó el cerebelo ese tipo de eventos para los medicamentos adecuados. Entonces, el tratamiento va a depender muchísimo del tipo de vértigo, el tipo de mareo, en qué tipo de paciente y si es que hay o no hay reversibilidad.
Perfecto, mi Doc. Entonces, si usted en casa está sufriendo este tipo de mareo, de vértigo, como lo dice el Doc, ¿qué espera para que vaya a contactar? Eso. ¿A dónde? A ver. Tiene que llamarnos, por favor, a MedInter, Centro Médico de Medicina Interna. Nuestros contactos, el 322-0063. Y si llamas de provincia, el 02-322-0063. Detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2. En el primer piso, consultorio 107. Mis compañeros también son capos para eso. O sea, la parte de la Patricia, la parte del Fernando y Alexandra son capos para esto. Así que también tome cita con ellos. Perfecto, amigo. Con esto vamos concluyendo el tema del día de hoy y vamos a ver los resultados de la Meditrivia. ¿Le parece? Claro que sí. Y a ver si puedo mencionar esta vez la palabra. Claro. La palabra más larga. El síndrome de Menier es una enfermedad que la trata. A, el neurólogo, 25%. B, el audiólogo, 20%. Y C, el otorrinolaringólogo. ¡Bien! Muy bien. 55%, mi Doc. El otorrinolaringólogo es el que audición. Claro, todo lo que tenga que ver con oídos, nariz, garganta y boca. Inclusive cuerdas bucales. Entonces, es el especialista en esta zona. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vértigos, generalmente, lo ideal siempre es ir, como decía uno de mis profesores, el doctor Freddy Andrade, veamos siempre, pensemos en lo más común, no en lo más complejo. Entonces nos decía, primero piensen en caballos y no en cebras, y no dejen que el árbol les tape el bosque. Entonces vamos a ver lo más común que podría ser esto, el otorrinolaringólogo, para tal vez buscar después un neurólogo. Vamos con el mito. Perfecto, mi Doc. Y el mito del día de hoy, ahora sí le voy a encargar que por favor lo diga a usted, claro, porque medio larguito estaba el nombre. Es cierto que los mareos por vértigo, posicional, periférico, benigno, no se pueden curar. Mentira, porque si usted cura bien la sinusitis, usted cura bien la parte de la rinitis, si usted valora bien la parte de la otitis o cualquier tipo de cambio, usted puede curar la enfermedad. Recuerde que por eso se llama benigno, o sea, porque puede regresar a la normalidad. El problema son los pacientes malcriados que después de una semana le dice, oiga, regresará hasta ahorita. Sí, soy Doc. Claro, eso digo. Oiga, regresará. Ahora, cuando una persona tiene algún tipo de mareo, o sea, en serio, ya muy heavy, fuerte, ¿puede llegar a perder la conciencia? Sí, claro que desmayarse. Sí. Pero por supuesto, claro que puede llegar a tener inclusive hasta convulsiones. Entonces es muy grave también porque hay varios grados. Y lo más importante de esto, Milari, es que no hay problemas solamente con la parte del mareo. Uh-huh. El problema es, como le digo, si tiene un paciente de 70 años que tiene osteoporosis, que tiene hipertensión o tiene problemas de la coagulación y está tomando un anticoagulante y tiene un mareo y se cae, imagínate lo que es las fracturas, las lesiones, los traumas craneoencefálicos, los sangrados. Entonces, no veamos al mareo solamente como que ya me ha de pasar. Si tu papá, si tu mamá, si tu abuelito, si tu abuelita, si tu tía ya de edad tiene mareos, llévale a hacer ver, porque eventualmente hay muchas veces que inclusive tenemos que poner barandas o barreras en los baños, por ejemplo, para que puedan ellos sostenerse y no cambiar. A veces tienen que ducharse o bañarse sentados, porque si no se pueden marear. O sea, tengan mucho cuidado con los mareos. Así que les agradecemos por su atención. Esperemos que haya sido un programa de mucha vida para ustedes. Así que es súper importante para esto. Y ya sabe, recuerde siempre que nos puede ver en todos los canales. Obviamente, recordémosle, Doc. Vamos. A ver, claro, yo digo 1-1, sí. ya. Vamos con... lo que pasa es que la Lore nos está diciendo, ¿no? A ver, espérense. Vamos con Instagram. Ya. ¿Ok? Vamos, estamos en @doctor7.es porque ahí, además de interactuar con la Meditrivia, correcto, puede ir a ver los videos. Vaya, ver todo el tipo de contenido que tenemos ahí, claro, en nuestro sí. feed. Entonces puede ver también. Claro, va a haber consejos y recomendaciones del Doc Carlitos y correcto, también, por supuesto, del Doc Arturo. Arturito. Y va a haber, de paso, las caras graciosas de la Larisa, claro, ¿no? Ríase nomás. También nos puede ver en www.ecuadortv.es. Por ejemplo, mi mamá, ahí ponen la televisión y está viendo en Canadá. Todo el dato. Exactamente. Y también nos puede ver en dónde, o repetirse en dónde. Estamos en la página de YouTube de Ecuador TV. Usted va a poner ahí Doctor con el número 7. Doctor 7 Ecuador TV y le va a salir todos los programas desde el día 1. Ahí va a ver también la diferencia, claro, al físico, Doc. Ahí estaba. Claro, estábamos un poquito anchos, con barba, más calvo, alimentaditos. Todo.
Estaba pelinegra, luego pasé a rubia, luego otra vez a pelinegra y ahorita estamos rubios. Muchísimas gracias, Milari, por el programa. Así que estamos pendientes. Pásele, a ver, vamos a ver la página de YouTube, que la Lore se mató buscando. Para que usted también lo vea. Vea esa evolución. Vea. Ahí estamos con todos los programas de Doctor Rubia, City. ¿Sabe qué? Pelinegra. ¿Y sabe qué, mi doc? La diferencia es que usted no va a tener ahí cortes comerciales, así que el programa va a durar menos tiempo para que lo vea a cualquier hora y a cualquier día. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente. Muy bien, así que chao, chao, porque estamos siempre atentos a su salud. A su salud. Y a su familia.